Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Bienvenido a la información profesional compartida por un equipo de expertos que respalda cada noticia. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Los datos, informes e investigaciones de tu interés de forma segura y veraz. Información verificada que te permite tomar decisiones correctas. Línea Directa. Línea Directa, información de verdad, con Víctor Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarles. Soy Víctor Torres, es la una en punto y esta es la segunda emisión del noticiero de Sinaloa. Línea Directa que transmite en vivo a través de las estaciones de radio del grupo RSN. Estamos en la cobertura estatal en los 18 municipios de Sinaloa a través de las frecuencias radiales de RSN. Y más allá estamos en las redes sociales transmitiendo en vivo en YouTube, somos Línea Directa TV, y en vivo en Facebook, Línea Directa Portal. Y hoy les vamos a presentar información, sí, estamos ya con la cuenta regresiva del eclipse. Tómalo en cuenta, toma nota, el daño que ocasiona observar el eclipse total de sol sin protección no es reversible mediante cirugía, no hay nada que hacer. Lo dice un especialista, un retinólogo, un oftalmólogo, entrevistado por Línea Directa, les tendremos aquí esta información importantísima, hay que tomarlo en cuenta. Volvieron los ponchallantas, al menos hay 5 vehículos afectados en Culiacán. Y este operativo conjunto, en coordinación, varias instituciones localizan y destruyen son varios plantillos de droga en la zona centro-norte del estado. Vamos con la ubicación exacta del reporte con Ararac. Saludos, Ararac, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Saludos al auditorio de Línea Directa. Elementos de la Marina Armada de México, con el apoyo del personal de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, localizaron y destruyeron 5 plantillos más de drogas en el municipio de Sinaloa. En un comunicado de prensa, la octava zona naval con sede en el puerto de Topolobampo informó que en acciones conjuntas entre las autoridades federales y estatales se llevó a cabo la erradicación de enervantes en el alteño municipio. De acuerdo con los informes de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, localizaron y erradicaron un plantío de amapola y 4 plantillos más y un secadero de marihuana. Esto en las inmediaciones del poblado de Agua Caliente de Cebada, en el municipio de Sinaloa, como resultado del trabajo coordinado por parte de personal naval con el apoyo de unidades aeronavales de la Armada de México y en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se erradicó un plantillo de amapola y 4 plantillos más de marihuana con alrededor de 255 mil plantas en una superficie aproximada de 15.466 metros cuadrados. Esto en la parte alta del municipio de Sinaloa. Cabe mencionar que los citados enervantes obtuvieron un peso aproximado de 62 mil kilogramos. Se indicó por parte de las Fuerzas Armadas que una vez integrada la carpeta de investigación correspondiente, se procedió a la destrucción del enervante ante la presencia de las autoridades competentes. Con esto, la Secretaría de Marina Armada de México, a través de sus elementos, refrenda el compromiso de combatir las conductas delictivas que van en contra de la salud de la población, debilitando con ello la producción de droga por parte de grupos delictivos e impidiendo su distribución, con lo que se evita que se encuentren al alcance de los jóvenes mexicanos. Víctor, el reporte. Vamos retomando exactamente, ¿cómo se llama la comunidad de Agua Caliente? Es Agua Caliente de Cebada, Víctor, está aproximadamente esta localidad a hora y media de lo que es la cabecera municipal de Sinaloa de Leyva, ya en la parte alta del municipio, y ya van cuando menos 3 operativos en distintas partes del municipio de Sinaloa que han llevado a cabo en las últimas semanas los elementos de la Marina Armada de México, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, donde se han erradicado ya alrededor de una decena de plantillos, principalmente de amapola y marihuana. Ahí tenemos estas acciones conjuntas, decías, Marina, estamos hablando de Policía Estatal también, ¿verdad? Efectivamente, Policía Estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, también de la Fiscalía General de la República, y básicamente el trabajo de localización de estos enervantes a través de apoyo aéreo lo realiza el personal de la Marina Armada de México.
Muchas gracias, Rarac. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Más adelante, más información de seguridad. Y bueno, mira, se vale protestar, por supuesto, que la Constitución ampara el derecho que todos los ciudadanos tenemos a manifestarnos sin afectar a terceros, de preferencia. Pero primero el sindicato de trabajadores de la Junta de Agua Potable de Guasave amenazó con suspender el servicio de agua potable a la población por una serie de problemas internos que traen ahí laborales. Y ahora impide el paso de los usuarios que van a pagar el servicio de agua potable a la Junta. Esta es la peor manera de protestar. Yo no sé, pues, ¿a qué le están tirando, cómo está la situación con el agua y las finanzas de las juntas de agua potable? ¿Qué es lo que está pasando en la Jumapac de Guasave? Jonathan Espinosa, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio de Línea Directa. Pues efectivamente, en un reciente incidente registrado el mediodía de este jueves en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, pues el líder del sindicato de trabajadores intentó bloquear las cajas de la paramunicipal por unos momentos, no retirando al personal de confianza encargado de cubrir vacaciones de los puestos sindicalizados en el área de caja, según Milagros Gutiérrez Rubios, jefa del Departamento de Atención a Usuarios, quien fue justamente testigo de este evento y que se encontraba también dentro del área de cajas para pues atender a los usuarios que se encontraban, que era un buen número, una buena cantidad, intentando cubrir, ¿no?, el pago del agua potable, dijo, ¿no?, justamente que fue la petición del líder del sindicato, Israel López Cortés, de que se retiraran del área de cajas. Escuchemos. No, de manera formal, de una manera, así es, de agresión no. Si yo le hacía la aclaración, pues de como jefa del área, pues la verdad que yo tengo que cubrir las necesidades que haya. En este caso, pues no afectar al usuario, por eso fue que entré como relevo. Entonces, pero pues sí me pidió que me retirara del área, ¿no? Que no podía yo cobrar porque era una plaza sindical. Ahí, bueno, Gutiérrez Rubio, Víctor, que aclaró que aunque no fue un tema de agresión, sí se les pidió que se retiraran, y ella como responsable del área, pues la prioridad es justamente garantizar la continuidad del servicio sin afectar a los usuarios que se encontraban tratando de cubrir pues el pago de agua potable. En este contexto, bueno, pues ya lo mencionaba, ella asumió temporalmente el rol de una de las cajeras que habían sido retiradas, ¿no?, por parte del líder sindical. E incluso, Víctor, cabe destacar que una de las personas que fue retirada, que está encargada ahorita en este momento de cubrir el área de cajas, porque dos de las cajeras de aquí de la oficina central se encuentran de vacaciones, es una persona que se encuentra aquí como prestadora de estancia académica profesional de una universidad. Y bueno, al final de cuentas el altercado no pasó a mayores, rápidamente se regresó a lo que es la normalidad en cuanto al pago del agua potable en las cajas de la oficina central, pero sí fue requerida la presencia de una unidad de la policía municipal aquí en Guasave. Víctor, el reporte. Pero bueno, decíamos, hay maneras de protestar, no se puede afectar un servicio como el agua potable, y aunque no se afecta directamente el servicio, se afecta a la Junta de Agua Potable, porque deja de recibir recursos. Pero entiendo, ya se resolvió, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. Víctor, el líder del sindicato se retiró tras la llegada de elementos de la unidad de género que arribaron justamente para brindar atención a la joven que fue retirada. Ella, pues, de alguna manera, por ser prestadora de estancia académica o de servicio social aquí en la Junta de Agua Potable, se sintió agredida y fue claro, por eso que arribó la unidad de género aquí a la Junta de Agua Potable. No se vale. Eso definitivamente tenemos que reprobarlo de antemano. Es un servicio básico. Se estaba tomando una decisión para no afectar a los usuarios, para que no se interrumpiera precisamente el pago del servicio. Hay otras maneras de protestar. Están tomando malas decisiones. Ojalá que esto se corrija en la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Agua Potable de Guasave. Muchas gracias, Jonathan. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con Sandra Solís. El eclipse solar que ya está, pues, prácticamente a unas horas. La duda que muchos tienen es si el clima permitirá verlo en su totalidad. Esa es la gran incógnita. Si vamos a tener nublados o estará despejado para poder observar a todo su esplendor este fenómeno astronómico. El avistamiento, por cierto, en todo Sinaloa, se están habilitando espacios para observarlo, sobre todo con seguridad.
Y bueno, pues cada vez son más. Vamos contigo precisamente, Sandra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes al auditorio. En Culiacán, el eclipse solar será del 97% y para que las familias vivan una mejor experiencia del avistamiento, acompañado con la divulgación científica, el ayuntamiento ha organizado 10 sedes en la ciudad y las sindicaturas, destacando el Centro de Ciencias de Sinaloa. La directora de turismo, Brianda Murillo, indicó que además del Centro de Ciencias, en las siguientes sindicaturas habrá puntos de observación: Imala, San Alona, Tacuichamona, El Dorado, Costa Rica, Baila, Aguaruto, San Lorenzo e Higueras de Abuya. La funcionaria municipal comentó que en el caso de Culiacán, la Secretaría de Turismo Estatal va a entregar 20.000 lentes solares especiales para su distribución gratuita. Escuchemos. Vamos a tener una visión extraordinaria de este eclipse. Para el municipio de Culiacán, la Secretaría de Turismo nos comenta que tenemos 20.000 lentes. Estos lentes pues van a ser distribuidos en sindicaturas en base a la afluencia de personas que esperan cada una de ellas. Y también ahí en Centro de Ciencias vamos a tener. Será por medio de las redes sociales del Ayuntamiento, Centro de Ciencias de Sinaloa y Protección Civil Municipal, en donde se van a informar los horarios y dinámicas para la entrega de los lentes, ya que se tiene contemplado otorgar algunos de manera previa para evitar que el 8 de abril las personas estén haciendo filas. Mi reporte, Víctor. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con Manuel Aceves. Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a la audiencia. Observar el eclipse solar sin la protección adecuada, con gafas como gafas especiales o filtros solares, puede ocasionar un daño grave e irreversible a la retina, la parte sensible del ojo que capta la luz. La radiación solar intensa puede causar quemaduras solares en la retina, lo que puede resultar en la pérdida permanente de la visión e incluso ceguera. El doctor Alonso Mesa Anguiano, oftalmólogo, retinólogo, alertó sobre estos riesgos y brindó recomendaciones para disfrutar del eclipse de manera segura y proteger la salud a largo plazo. Es crucial comprender que una vez que se daña la retina, no hay cirugía que pueda corregir el daño, por lo tanto, es fundamental evitar la exposición directa al sol durante el eclipse, así lo dijo. No hay tratamiento para eso. Cuando se dañan los fotorreceptores de la zona más fina del ojo, la retina y en específico la mácula, no hay cirugía. Pues prácticamente ya no hay nada que hacer. Esperar tal vez a que con el paso de los meses la mancha reduzca, pero siempre va a quedar una mancha en la visión. Entonces no es recomendado ver el eclipse directamente. ¿Qué se puede hacer? Verlo a través de una pantalla o usar unos lentes certificados. Ahí está la recomendación, verlo a través de pantallas, a través de transmisiones o utilizar lentes certificados. Verificar muy bien que no sean lentes apócrifos, que no sean lentes, ahora sí que como le llaman patito, que sean certificados sobre todo, Víctor, para evitar dañar la vista. Es sí. El reporte. Y cuidado con esos retos, ¿no? Ya ves que en redes sociales luego con el eclipse yo no he visto nada, pero de antemano pues hay que tener cuidado con eso porque con unos cuantos segundos puede dañarse la retina. Y si bien es cierto, quizás no te quedes ciego, puedes perder la capacidad de la vista. Es decir, ya no se corrige por lo que escuchamos, Manuel. Efectivamente, Víctor, es un daño permanente, es una sombra que todo el tiempo va a estar ahí en nuestros ojos y nos va a impedir ver correctamente, Víctor. Sí, no, nada, que un segundo, nada. Porque en ese microsegundo te puedes dañar la retina. Y entonces ahí está la recomendación. No se corrige, no hay tratamiento. Ni con el tiempo. No hay cirugía que corrija el daño que te puede causar ver directamente el eclipse. Ahí lo están diciendo. Y pues esto sí hay que compartirlo. La información está en línea directa, portal.com, sección Sinaloa, centro. No, está en la sección de eclipse, ¿verdad? Sí, efectivamente. Eso es, en el eclipse total de sol. Ahí está en la sección, la barra superior de línea directa, portal.com. Ahí puedes ver esta información con los especialistas. Importante tomar nota, aplíquese en esto, por favor, y cuide a los niños principalmente. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Vamos con Laura Galván en Mazatlán. Se han preguntado mucho sobre los lugares donde se pueden obtener los lentes certificados para observar con seguridad el eclipse de sol. Laura, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, amigos del auditorio. Son buenas noticias para los mazatlecos y los turistas que se están preparando para el próximo eclipse total de sol de este lunes. Con el objetivo de cuidar la salud visual de los locales y turistas, el gobierno municipal pondrá en marcha un programa de entrega de lentes solares gratuitos en la ciudad. Para ello se van a establecer módulos de entrega en distintos puntos estratégicos los días viernes y sábado. Estos módulos estarán abiertos al público a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en el Palacio Municipal,
en el Campo Deportivo Chaflán, en la plazuela de Urías, en la colonia Francisco Villa, también en la plazuela del lugar, en la unidad deportiva de la del fraccionamiento Pradera Dorada y en la plazuela de la colonia Benito Juárez. Además, se contará con un punto de entrega en la plazuela de Villa Unión de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para aquellos que no han podido obtener sus lentes durante el fin de semana, se ha programado también un horario especial el próximo lunes, Víctor. Los módulos estarán abiertos al público desde las 7 de la mañana y hasta el mediodía en Valentinos, en el Monumento a los Lobos Marinos, en el Monumento al Beibolista, que también está sobre el Paseo Costero, en el Estatua de Lola Beltrán, en el Monumento al Pescador y también en el Palacio Municipal. Se está invitando a toda la ciudadanía que acudan a estos puntos de entrega para obtener una experiencia segura y placentera durante el eclipse solar 2024. Víctor, es la información. Y estos son gratuitos, ¿verdad? Son totalmente gratuitos, los adquirió el gobierno municipal. Se van a agotar muy rápido, ahí están los puntos para Mazatlán, a través de las direcciones de turismo de los ayuntamientos también están distribuyendo, se van a agotar muy rápido. Y si se agotan, ya les diremos dónde los pueden conseguir, ¿sí? Porque estamos haciendo un esfuerzo a ver si podemos ubicar, porque aquí se trata, de, sobre todo Laura, de recomendar lentes certificados que realmente protejan a la persona que quiere ver el eclipse, ¿no? Así es, por el riesgo sobre todo de que se empiecen a vender algunos lentes apócrifos o chinos, como luego decimos, y que no estén cumpliendo con los estándares de calidad. Lo importante es proteger la salud, la vista de todas las personas que vayan ya a observar el eclipse, y que aquí en el caso de Mazatlán, Víctor, lo podemos observar desde la comodidad de nuestra calle, en el techo de nuestra casa, en el patio, en cualquier punto de la ciudad se va a poder observar el eclipse. Esa es la gran ventaja que tiene Mazatlán, el mejor punto para observar el eclipse total de sol el próximo lunes. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes. Buenas tardes. En otros asuntos, la dirigencia de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa recomienda a los productores agrícolas, a los productores en general de maíz, que vayan con calma, que no se precipiten, que hay una gestión oportuna para lograr un precio justo a la cosecha del grano. ¿Qué recomienda la CADES, Rogelio Félix? Vamos contigo, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, qué gusto saludar a todos. Sinaloa, para informarte, esta mañana el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Marte Vega Román, consideró que las negociaciones para el precio de la comercialización de la cosecha de maíz pues sea a partir de los 7,000 pesos por tonelada, al tiempo que aclaró que es muy prematuro dar esa cantidad porque a lo mejor no a todos los agricultores les va a gustar. Asimismo, se puede entorpecer los acuerdos con el gobierno. Dijo que los agricultores privados de Sinaloa reciben con mucho optimismo el anuncio que hizo el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en el sentido que ya se tienen avances con las autoridades de agricultura y también de Hacienda para tener un precio razonable y rentable para el grano blanco, que se estima su cosecha a partir de la segunda quincena del próximo mes de mayo. Asimismo, que el beneficio pues sea sin límite, es decir, sin importar el número de hectáreas y tampoco la producción que tengan de este grano blanco. Escuchemos. Ya se están hablando de los 7,000 pesos, que bueno, fuera el precio ideal, incluso es el precio de garantía que tiene para los productores muy pequeños. Sin embargo, llegar a esos niveles es difícil, salvo que sea una gestión súper interesante, aparte del señor gobernador, pudiéramos llegar a eso. Pero poner un número, ¿me entiendes? A lo mejor no nos gusta y a lo mejor entorpece las negociaciones. Marte Vega dijo que se tiene que reconocer, ¿no?, que si alguien los puede ayudar en estos momentos es el gobernador Rubén Rocha Moya, con un diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque recordó que las autoridades de agricultura pues realmente no los favoreció mucho en la pasada cosecha, Víctor, y hoy que el gobernador pues tiene cercanía con el presidente López Obrador, pues va a ser el principal interlocutor, dijo, para salir, ahora sí, de esta bronca, no diríamos nosotros, ¿no? Sí, pues es una bronca, como ya decía, el gobernador no lo deja dormir, ese tema, están trabajando ya, me parece que está llamando, digamos, Rogelio, que el llamado que hace Marte Vega, el presidente de la CADES, es a la prudencia. Hay trabajo conjunto, hay acercamiento con el gobierno del estado, la estrategia lleva sus tiempos y el gobernador se ha puesto al frente de esta gestión para buscar un precio justo, lo mejor que se pueda para los productores. O sea, el llamado a la prudencia es, a ver, no nos aceleremos, vamos trabajando en conjunto con el gobierno para desde ahorita pues buscar que las condiciones de mercado sean favorables y si no, pues que el gobierno federal pues le aporte lo que se pueda, ¿verdad?
Sí, no, y ayer daba un ejemplo muy claro en entrevista al presidente de la Asociación de Agricultura del Río Culiacán, Enrique Riveros. Decía, Víctor, que esta negociación del precio del maíz es como cuando te ofrecen un carro. Ni el que te lo vende quiere decir la cantidad exacta, ni tú le ofreces. Es decir, es algo muy parecido, ¿no? Hay que esperar que el gobierno ahora sí abra la boca, digo cuánto ofrece, y entonces sí los productores dicen, pues nos gusta o no nos gusta. Más o menos es un ejemplo que daban ayer. Sí, pues más por ahí va más o menos. Por ahí va más o menos. La idea es esta. Es la idea. Muchas gracias, Rogelio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, antes de la pausa, información importante, atención Culiacán, usuarios del servicio de agua potable, la JAPAC da a conocer que ya iniciaron los trabajos, es la primera etapa de sustitución de tubería, es tubería de 36 pulgadas para evitar problemas en la temporada de verano, abastece a la zona sur de Culiacán y vamos con Xiomara Ramírez, porque se suspende el servicio, ¿sí?, para efecto de realizar esos trabajos. Xiomara, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes al auditorio. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán dio a conocer que se ha iniciado con la primera etapa de sustitución de la tubería de 36 pulgadas con que se abastece a la zona sur de Culiacán. En esta fase se estará llevando a cabo la instalación de múltiple para conectar los equipos de bombeo, por lo que será necesario el paro total de los procesos en la planta San Lorenzo. Esto implica que el servicio de agua potable sea suspendido en toda la zona sur de la ciudad este lunes 8 de abril a partir de las 5:30 horas y se recuperará hasta las 18 horas del martes 9 de abril. Se pide a los habitantes pues de esta zona tomar sus previsiones, donde algunas de las colonias afectadas serán Alturas del Sur, El Quemadito, Las Ilusiones, Amado Nervo, El 15, Las Mañanitas, Las Torres, Andalucía, Emiliano Zapata y Las Vegas. Para cualquier información se pueden comunicar al Acuatel 073, que estará a disposición de la ciudadanía para atender dudas y comentarios. La información completa a las colonias afectadas las puede encontrar en línea directa portal.com. Esta es la información, Víctor. Muchas gracias, Xiomara. Y bueno, se está trabajando así por etapas para afectar lo menos posible a los usuarios de Culiacán, pero se tiene que parar la planta. Ahí están las colonias. Usted lo puede consultar también llamando al 073. Ahí le atienden en JAPAC. El 073 es el número telefónico para los usuarios de agua potable en todo el país. Usted marque 073 y le van a contestar en la Junta de Agua Potable de su municipio. En el caso de Culiacán, es la JAPAC. Y bueno, pues ahí van. Tienen que parar la planta, pero pues para que no tengamos estos problemas en la temporada alta de verano de alta demanda de agua potable. Esto es en Culiacán, zona sur. Ahí estaremos, por supuesto, informando con toda oportunidad. Vamos a una pausa, regresamos con más información. No quiso presentar denuncia a la mujer que aparentemente se lanzó de una motocicleta en movimiento cuando discutió con su pareja que conducía la motocicleta. Algo pasó ahí entre ellos y se tiró. Tiene lesiones, puso en riesgo su vida. No quiso presentar denuncia. Le ofrecieron apoyo las autoridades en esto del municipio de Guasave. Y entérese usted nada más. Reportaron, esto es en Mazatlán, un cuerpo en una bolsa de plástico en el camellón de un bulevar de Peche Rice en Mazatlán. Entérese lo que encontraron. Sí, era un cuerpo. Pero vamos a presentar los detalles. Estamos de regreso en la información de seguridad y con esto y más. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Intérnate en las redes sociales este 8 de abril en punto de las 9:30 de la mañana. Línea directa. Lo tendrá todo para ti.
Sigue la transmisión del eclipse total de sol este 8 de abril a las 9:30 de la mañana por el Facebook y YouTube de Línea Directa. Totalmente en vivo desde el Observatorio 1873 en Mazatlán. Línea Directa. Vive la pasión de la competencia electoral con la mejor cobertura. Línea Directa. Elecciones 2024. Información clara, neutral y plural. Entrevistas exclusivas. Mesa de análisis. Agenda de candidatos. Tú mereces la mejor información. Línea Directa. Elecciones 2024 con Víctor Torres. Información para tu mejor decisión. El camarón de granja pone a Sinaloa en primer lugar de producción en el país, con más de 85 mil toneladas producidas en 900 unidades a lo largo del estado. Tú también conoces Sinaloa y date cuenta que Sinaloa es grande. RSN, todos somos Sinaloa. ¿Alguna vez te has sentido culpable por algo? Soy Juan José Díaz y este sábado te invito a unirte a la sección de Psicología y Crecimiento dentro del noticiero Línea Directa, donde hablaremos sobre la culpa, qué es, cómo se construye y cómo poder identificarla. Además, voy a compartir contigo algunas estrategias para que puedas liberarte de este sentimiento y encontrar tu paz interior. Te espero este sábado en Línea Directa para hablar sobre la culpa y el perdón. Hasta entonces. El lunes 8 de abril, Sinaloa será testigo privilegiado del evento astronómico más importante del siglo, Eclipse Total de Sol 2024. La NASA y la comunidad científica del mundo pondrán sus ojos en el cielo sinaloense para observar este evento único. Fascínate con nuestro cielo y disfruta de todo lo que Sinaloa tiene para ofrecer. Obsérvalo con protección. Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. Mantente informado ahora también en tu Alexa. Alexa, 101.7. Alexa FM 101.7 Culiacán, en Tuning. Mucho gusto en saludarles, soy Víctor Torres. Bienvenidos a la información. Ya está Exa en Alexa. ¿No saliste de vacaciones? El que se quedó ahorró en Super Colchones, con los super descuentos especiales de Semana Santa. 10, 15, 20 y hasta 80% directo en exhibiciones. Vente por tus almohadas de regalo para que estas vacaciones sí descanses. Super Colchones. Un evento único en Sinaloa. Sigue la transmisión del Eclipse Total de Sol este 8 de abril a las 9:30 de la mañana por el Facebook y YouTube de Línea Directa. Totalmente en vivo desde el Observatorio 1873 en Mazatlán. Incluir en la lista. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por sus comentarios. Sí, por supuesto, sí le estamos dedicando, porque nos dicen demasiado tiempo al tema del eclipse. Es un evento astronómico importante que, como ya decía Jacobo Zabludowsky en 1991, no lo veremos, ahorita no hay fecha, ¿no? Pero en muchos años vamos a ver lo que viene para el 8 de abril. Por eso, porque es histórico, porque es de importancia, porque además implica un riesgo para la vista de muchas personas que están pues en riesgo por todo esto, pues es información que además hay mucha gente interesada en saber dónde encontrar los lentes, dónde lo podemos ver, cuánto están cobrando los hoteles ahora con el eclipse, que subieron las tarifas de los hoteles. Pues hay mucha demanda, pues obvio. En fin, todo lo que está previo al eclipse, y Línea Directa hará, por supuesto, una gran cobertura del eclipse. Desde el noticiero de la mañana del lunes estaremos con enlaces y los reportajes usted los puede encontrar. Sí, tenemos una sección especial ahí en lineadirectaportal.com en la barra superior, ahí está, ahí lo puede usted consultar. Bueno, pues sí, pero pues el eclipse pasa el 8 de abril y ya, pues a otra cosa, ¿verdad? Bueno, vámonos
Vámonos, está Marta Liliana Castro. Bueno, pues vamos a enlazarnos de estudio en Guasave, Marta, con este caso. Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes al auditorio de Línea Directa. Beatriz está fuera ya de peligro. Las lesiones que le causó el caer de una motocicleta en movimiento el pasado miércoles no pusieron en riesgo su vida. Sin embargo, sí encienden para las autoridades los focos de alerta por la situación emocional que pudiera estar atravesando. Areli Espinosa, quien es responsable de la célula de reacción inmediata, dijo que acudieron a brindarle apoyo mientras estuvo en el hospital y hasta que fue dada de alta. Después de confirmar que los golpes que recibió no ponen en riesgo su vida, incluso se le dio asesoría por si pretendía interponer una denuncia de violencia familiar, opción que ella misma negó, pero manifestó que por voluntad propia fue que se arrojó de la motocicleta en movimiento. Y lo que sí les enciende un poquito de alerta es que posiblemente quizá no esté siendo víctima de violencia familiar, pero sí de algún cuadro depresivo, que esto pues les indica que se atreve a hacer este tipo de situaciones en las que pues lógicamente tendrían que darle seguimiento. Víctor, ese es mi reporte. Sí, definitivamente hacen bien las autoridades en ofrecer el apoyo. Y ojalá que se atienda esto para evitar una tragedia. Estuvo en riesgo, por supuesto, de morir. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes. Buenas tardes. En este momento, 1:30 p.m. Conéctate con las fuentes policíacas, protección, tránsito y vialidad y Fiscalía General del Estado. Línea Directa. Vamos con esta tragedia en la carretera. Esto es zona norte del estado. Vamos contigo, Adrián González. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Auditorio de Línea Directa. La mañana del día de hoy, un hombre perdió la vida atropellado por un conductor de un vehículo Peugeot cuando se encontraba trabajando en una carretera estatal colocando algunas señalizaciones. La información obtenida indica que esta persona que perdió la vida fue identificado como Joaquín Humberto, de 62 años, quien tenía su domicilio en el Nuevo San Miguel, en el municipio de Gómez. Sobre este hecho, se dijo por parte de sus compañeros que se encontraban trabajando colocando vialetas por los carriles de sur a norte de la carretera estatal Los Mochis Topolobampo, a unos 800 metros al sur del entronque Huira, cuando presuntamente la conductora de una camioneta colorado gris atropelló a esta persona. Los testigos indicaron que habían puesto conos de precaución para delimitar los carriles, pero una persona, en vez de tomar el carril libre, se metió donde se encontraban ellos colocando las señales e embistió a uno de ellos, quien resultó ser el trabajador para el estado. Según sus compañeros, dieron aviso al 911, acudiendo rápidamente los paramédicos de Suma, quienes lamentablemente al llegar no pudieron hacer nada por él, ya que no contaba con signos vitales. Elementos de tránsito también acudieron para delimitar el área y dar aviso a la fiscalía, quienes se encargarán de esta situación. Esta es la información, Víctor. Muchas gracias, Adrián. Lamentable tragedia en la carretera Los Mochis Topolobampo. Vamos a la zona sur. Decíamos, reportaron un cuerpo, al parecer una persona sin vida, en una bolsa de plástico. Esto en el sector de La Marina, y vamos contigo. Francisco Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes al auditorio. El supuesto cuerpo de un hombre embolsado con hule negro, arrojado en el camellón central de las avenidas Peche Rice y del Delfín en La Marina, movilizó los cuerpos policíacos. Al final era un indigente cobijado con una bolsa negra. Fue alrededor de las 8 de la mañana que se informaba que había una persona muerta envuelta de hule negro en un camellón de la avenida del Delfín, y hasta tenía colgada una cartulina de algún mensaje que le dejaron. Al llegar los elementos preventivos como primer respondiente, vieron el bulto envuelto en hule negro, y al acercarse se trataba de una persona indigente que estaba dormida en el camellón central cobijado con el hule y como almohada una piedra. Al ser despertado se incorporó y lo retiraron de ese lugar, por lo que se fue caminando envuelto en la bolsa negra y arrastrando una cartulina de alguna promoción de una tienda departamental cercana por la avenida del Delfín hasta encontrar un sitio idóneo para dormir otro rato. De acuerdo a los despachadores de una gasolinera cercana, esta persona estaba durmiendo afuera de un negocio de conveniencia ubicado en ese lugar, pero que supuestamente le dio frío y se fue a dormir al camellón donde le pegara el sol. Comentaron que se la lleva por esos lugares y donde ve la oportunidad se queda dormido, que hace día lo vieron acostado cerca de la vía del tren por la avenida Peche Rice. Es mi reporte, Víctor. Ahí está la imagen. Ahí en el camellón se le ocurrió dormir y se metió en una bolsa de plástico. Entonces vieron el cuerpo y pues pensaron que se trataba de un cadáver. Pues no. Afortunadamente está vivo, es una persona en situación de calle. Muchas gracias, Francisco. Esto es en la zona sur. En Culiacán volvieron los ponchallantas. Vamos contigo, Giovanni Elizalde. Buenas tardes.
¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, saludo también al auditorio de Línea Directa. Como bien comentas, algunos vehículos resultaron con daños en neumáticos después que sujetos desconocidos arrojaran ponchallantas sobre la calzada de aeropuerto en el sector poniente de la ciudad de Culiacán. En la información sobre el hecho se señaló que durante los últimos minutos de anoche se reportó al número de emergencias que este tipo de artefactos para pues evitar la persecución de policías en contra de delincuentes se habían lanzado de manera intencional sobre la calzada de aeropuerto y el bulevar de los Torres frente a una conocida empresa refresquera, por lo que elementos de las diferentes corporaciones policiales acudieron al lugar y fueron aproximadamente 5 vehículos los que resultaron afectados y también se encargaron de hacer el cambio de llantas para continuar su recorrido durante esta situación que se presentó. Y bueno, hay que recordar que no es la única que ha ocurrido, hay que, pues, en algunos meses anteriores, este tipo de artefactos se han lanzado justo afuera de lo que es la novena zona militar, donde hacen recorrido los elementos del ejército mexicano, debido a que ahí tienen, pues, lo que es de donde salen, y ahí tienen también su domicilio donde operan, y finalmente los delincuentes es lo que hacen para evitar que en algunas ocasiones realicen algunos operativos, tanto como es el ingreso y el egreso a la novena zona militar. Víctor, auditorio, mi reporte. O sea que no solo les lanzan ponchallantas, que por cierto hace varias semanas, como bien dices, no aparecían, sino que también ahí andan, digo, los punteros atrás de las unidades militares con un descaro tremendo. Ahora las ponchallantas y todo, pues, ¿tú sabes que hayan agarrado a alguien? No, Víctor, hasta el momento no han dado a conocer ese tipo de información, pero en ocasiones pues ya algunos ciudadanos han visto que los jóvenes, los llamados punteros que tripulan motocicletas y que andan por diferentes vialidades, llevan cubetas con este tipo de artefactos, con estos ponchallantas, y bueno, los lanzan, y en ocasiones también ya se han visto afectados las unidades oficiales del ejército mexicano durante estos recorridos que hacen en diferentes zonas de la capital sinaloense, Víctor. ¿Y son algunos punteros los que lanzan las ponchallantas? ¿Se ha confirmado eso? Aparentemente algunos ciudadanos han denunciado o han observado a estas personas que en al menos en una ocasión sí se dio a conocer que vieron a estos jóvenes que llevaban este tipo una cubeta con estos artefactos y finalmente pues afectaron a muchos automovilistas que circulaban sobre la calzada Heroico Colegio Militar, Víctor. Sí, bueno, por aquí nos enviaron un video, no sé si vamos a alcanzar a ponerlo. Si usted no ha visto parece que el puntero va persiguiendo a la unidad militar. No, pues no parece. Ahí van, atrasito. Ahí van las motos. Se mueven las unidades militares y en menos de 5 minutos ya tienen ahí varias motocicletas siguiéndolos muy de cerca. Esta es una imagen que se ve con frecuencia en Culiacán, en Guamúchil, principalmente en esta zona, centro-norte del estado, en Guasave también, a los elementos de la Marina, les dan seguimiento de esta gente, son halcones o punteros, como se les conoce, y es pues constante, ¿no? Algunos se han dado casos que algunos han sido detenidos por elementos de la Marina, y en Culiacán, pues por eso te preguntaba si sabes de algún caso que hayan sido detenidos, pues yo, porque no recuerdo algún caso que hayan sido detenidos por elementos federales, en este caso elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí tenemos el video, lo alcanzamos a poner. Pasó la unidad militar y ahorita mire, va a pasar la moto. Y ahí va el puntero, uno de los punteros. Yo estaba contando, pasaron 20 segundos, ahí va, ¿lo vieron? A ver, para los que están en... ahí está la unidad militar y ahí va y pasa un autobús. No pasan ni 15 segundos y ahí está la motocicleta atrás. Y esto se ve con frecuencia, ¿no? Bueno, obviamente, pues a alguien le reportan, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Gracias, Lomar. Levante la información de seguridad.
el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Vamos a una pausa. Están llevándose a cabo los registros de precandidatos a alcaldes y a diputados locales. Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, está en Sinaloa, viene a acompañar a algunos de los candidatos alcaldes de la coalición opositora PRI-PAN-PRD Paz. Tendremos aquí la información en detalle cuando estemos de regreso. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Intérnate en las redes sociales este 8 de abril en punto de las 9:30 de la mañana. Línea Directa lo tendrá todo para ti. Sigue la transmisión del eclipse total de sol este 8 de abril a las 9:30 de la mañana. Por el Facebook y YouTube de Línea Directa. Totalmente en vivo. Desde el Observatorio 1873 en Mazatlán. Vive la pasión de la competencia electoral con la mejor cobertura. Línea Directa. Elecciones 2024. Información clara, neutral y plural. Entrevistas exclusivas. Mesa de análisis. Agenda de candidatos. Tú mereces la mejor información. Línea Directa. Elecciones 2024 con Víctor Torres. Información para tu mejor decisión. El camarón de granja pone a Sinaloa en primer lugar de producción en el país, con más de 85 mil toneladas producidas en 900 unidades a lo largo del estado. Tú también conoces Sinaloa y date cuenta que Sinaloa es grande. RSN, todos somos Sinaloa. ¿Alguna vez te has sentido culpable por algo? Soy Juan José Díaz y este sábado te invito a unirte a la sección de Psicología y Crecimiento dentro del noticiero Línea Directa, donde hablaremos sobre la culpa, qué es, cómo se construye y cómo poder identificarla. Además, voy a compartir contigo algunas estrategias para que puedas liberarte de este sentimiento y encontrar tu paz interior. Te espero este sábado en Línea Directa para hablar sobre la culpa y el perdón. Hasta entonces. El lunes 8 de abril, Sinaloa será testigo privilegiado del evento astronómico más importante del siglo, Eclipse Total de Sol 2024. La NASA y la comunidad científica del mundo pondrán sus ojos en el cielo sinaloense para observar este evento único. Fascínate con nuestro cielo y disfruta de todo lo que Sinaloa tiene para ofrecer. Obsérvalo con protección. Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. Mantente informado ahora también en tu Alexa. Alexa, 101.7. Alexa FM 101.7 Culiacán, en Tuning. Mucho gusto en saludarles, soy Víctor Torres. Bienvenidos a la información. Ya está Exa en Alexa. ¿No saliste de vacaciones? El que se quedó ahorró en Super Colchones. Con los super descuentos especiales de Semana Santa. 10, 15, 20 y hasta 80% directo en exhibiciones. Vente por tus almohadas de regalo para que estas vacaciones sí descanses. Super Colchones. Incluir en la alimentación naranjas ayuda a regular el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento. Lo ideal es consumirla en gajos y no en jugo. Así se aprovecha una mayor cantidad de fibra.
Sinaloa consigue la presea de plata en la modalidad Madison Femenil en las pistas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Gracias a las ciclistas sinaloenses. Estamos de regreso. Se están agotando muy rápido los lentes gratuitos que adquirió el gobierno del estado al mayoreo, que son, tengo entendido que son 250 mil, una cifra muy importante, pero se van muy rápido, están volando. En los puntos que les hemos dado a conocer, en algunos ya no hay, nos están diciendo que en el Centro de Ciencias ya no hay. Aquí me preguntaron ahorita, dije Centro de Ciencias, le respondí a una persona acá a través del Facebook en vivo, no hay, ya no hay, eso es lo que nos han dicho. Estoy preguntando a ver si nos pueden actualizar el dato. Ya le envié un mensaje a la coordinadora de comunicación social del gobierno del estado, que siempre nos atiende, Adrián Ochoa, a ver si nos puede actualizar esa información. Bueno, pues estuvo ahí acompañado del dirigente nacional del partido Acción Nacional, Marco Cortés. El candidato, precandidato en este caso, porque todavía falta el registro oficial, la respuesta, digamos, por parte de la autoridad electoral, a la alcaldía de Ahome, por parte de la coalición PRI-PAN-PRD Paz, Mingo Vázquez, José Domingo Vázquez Márquez, de esta coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, se llevó a cabo su registro como candidato en el Comité Municipal Electoral de Ahome, que en cuestión de horas van a validar seguramente su candidatura. Estuvo Marco Cortés. ¿Y de qué habló Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN? Vamos contigo, Blanca Peinado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor y auditorio de Línea Directa. En su visita a Sinaloa para acompañar en sus registros a los candidatos a las alcaldías de Mazatlán y Ahome, Guillermo Romero y Domingo Vázquez, respectivamente, de la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, el líder nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, advirtió que el proceso electoral está peligroso. Hay agresiones contra los abanderados. Es el reporte, Víctor. Hay agresiones contra los abanderados. Bueno, se refiere, por supuesto, a los candidatos que han sido víctimas de violencia estaba acá revisando el dato, 18 estados del país, son 20 casos, pero pues no sé si este dato de los 18 estados tenga que ver ya con el proceso electoral de lleno o previo al proceso electoral. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Buenas tardes. Ahí, por cierto, una manifestación de militantes del PAN, de comunidades indígenas. Gabriel Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Auditorio. Así es, un grupo de militantes indígenas del Partido Acción Nacional en Ahome colocaron sellos de clausura en las oficinas del Comité Directivo Municipal, argumentando que le hicieron el registro correspondiente para buscar un espacio, pero las primeras posiciones fueron acaparadas por la presidenta del Instituto, Roxana Rubio Valdés, y por la candidatura indígena por Senén Xochihuá en Ciso, Víctor. ¿Qué fue lo que reclamaron? Que no fueron tomados en cuenta. Sí. Pues es lo que hemos estado comentando, pues. No están tomando en cuenta a los activistas, a los representantes de grupos, de minorías. Esto está pasando en varios partidos políticos. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes. Buenas tardes. Mireya Trejo, habló también Héctor Melesio Cuen, que dice el dirigente del... Bueno, ya renunció al PAS porque tuvo que afiliarse al PRI para ser candidato pluri a diputado federal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Victoria, auditorio de Línea Directa. Legislar para promover el crecimiento económico, la salud y la educación serán sus prioridades al llegar a ocupar una curula en la Cámara Baja, porque Sinaloa necesita un proyecto de desarrollo integral, manifestó Héctor Melesio Cuen Ojeda, candidato a diputado federal plurinominal en la quinta posición de la lista del PRI. En reunión con integrantes del organismo intercamaral de los Mochis, el candidato a diputado federal pues afirmó que para resolver todos los problemas económicos del sector primario, que es el pilar de Sinaloa, así como los de inseguridad y políticas educativas y de salud, se requiere un proyecto de gobierno que trascienda las administraciones sexenales, porque no se necesita una fórmula mágica, sino un trabajo bien programado. Es el reporte, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Mireya. Mireya Trejo. Vamos con Beatriz Piña. Estuvo esta mañana en Línea Directa del PIB Esquer, candidato a diputado federal. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor y auditorio de Línea Directa. Comentarte que de cara a las elecciones de este 2024, el próximo 2 de junio, el candidato a diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por el Distrito 5, Sergio El Pío Esquer Peiro, solicitó a las autoridades que se elabore un plan de seguridad para el día de la elección. Entrevistado en la primera emisión de Línea Directa, el candidato de la Alianza Fuerza y Corazón por México recordó que en las elecciones del 2021 a la sociedad no se le garantizó realmente esa libertad de acudir a las urnas. Es la información, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Vamos con Ariana Luna.
en Mazatlán se declara lista Milay Quintero. Ella, ya lo hemos comentado, es la candidata ya de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Mazatlán. Ariana, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, y el auditorio de Línea Directa. La candidata a la presidencia municipal de Mazatlán por el Partido Movimiento Ciudadano, Milay Quintero Beltrán, presentó este jueves a su equipo de trabajo que la acompañará en la campaña que inicia a partir de este 15 de abril. En conferencia de prensa mencionó sentirse con el apoyo de su partido y el equipo que ha logrado conformar para iniciar un recorrido por todo el municipio con el fin de conocer las principales necesidades de los mazatlecos, pero también para presentar sus propuestas. Destacó que su campaña será de pie y sobre todo muy alegre. En su equipo de trabajo estará colaborando el cantante regional mexicano Carlos Sarabia, quien además va por una regiduría, así como Fanny Bonilla, quien había buscado la postulación a la alcaldía. Es la información, Víctor. Muchas gracias, Serena. Vamos a una pausa, regresamos con más, tenemos los deportes, más noticias en Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad, con Víctor Toro. Intérnate en las redes sociales este 8 de abril en punto de las 9:30 de la mañana. Línea Directa lo tendrá todo para ti. Sigue la transmisión del eclipse total de sol este 8 de abril a las 9:30 de la mañana por el Facebook y YouTube de Línea Directa. Totalmente en vivo desde el Observatorio 1873 en Mazatlán. Vive la pasión de la competencia electoral con la mejor cobertura. Línea Directa. Elecciones 2024. Información clara, neutral y plural. Entrevistas exclusivas. Mesa de análisis. Agenda de candidatos. Tú mereces la mejor información. Línea Directa. Elecciones 2024 con Víctor Torres. Información para tu mejor decisión. El camarón de granja pone a Sinaloa en primer lugar de producción en el país, con más de 85 mil toneladas producidas en 900 unidades a lo largo del estado. Tú también conoces Sinaloa y date cuenta que Sinaloa es grande. RSN, todos somos Sinaloa. ¿Alguna vez te has sentido culpable por algo? Soy Juan José Díaz y este sábado te invito a unirte a la sección de Psicología y Crecimiento dentro del noticiero Línea Directa, donde hablaremos sobre la culpa, qué es, cómo se construye y cómo poder identificarla. Además, voy a compartir contigo algunas estrategias para que puedas liberarte de este sentimiento y encontrar tu paz interior. Te espero este sábado en Línea Directa para hablar sobre la culpa y el perdón. Hasta entonces. El lunes 8 de abril, Sinaloa será testigo privilegiado del evento astronómico más importante del siglo, Eclipse Total de Sol 2024. La NASA y la comunidad científica del mundo pondrán sus ojos en el cielo sinaloense para observar este evento único. Fascínate con nuestro cielo y disfruta de todo lo que Sinaloa tiene para ofrecer. Obsérvalo con protección. Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. Mantente informado ahora también en tu Alexa. Alexa, 101.7. Alexa FM 101.7 Culiacán, en Tuning. Mucho gusto en saludarles, soy Víctor Torres. Bienvenidos a la información. Ya está Exa en Alexa.
¿No saliste de vacaciones? El que se quedó ahorró en Supercolchones. Con los superdescuentos especiales de Semana Santa. 10, 15, 20 y hasta 80% directo en exhibiciones. Vente por tus almohadas de regalo para que estas vacaciones sí descanses. Supercolchones. Incluir en la alimentación naranjas ayuda a regular el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento. Lo ideal es consumirla en gajos y no en jugo. Así se aprovecha una mayor cantidad de fibra. Sinaloa. Estamos de regreso. Rápidamente confirma la dirección comercial de RSN que a partir de mañana en las estaciones de radio de RSN, en todas las plazas de RSN, ¿sí?, se van a regalar lentes para el eclipse de los certificados, ¿sí?, de los certificados. Están por llegar, una adquisición mayoreo que hizo RSN para su audiencia, para los seguidores de RSN en Línea Directa. Les tendremos detalles y nuestros compañeros locutores se van a encargar de explicarles la logística. Estén al pendiente a partir de mañana, ¿sí? Por ahí, no tengo la hora, pero pues, mañana, ¿no? Vámonos en ese momento a los deportes. Línea Directa presenta la pasión de los deportes con Poli Figueroa. Mi estimado Poli, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, amigo Víctor, amigos de Sinaloa. Bueno, pues resulta que con dos estadios México les habrá de abrir las puertas a los mejores 12 selecciones de béisbol del planeta a finales de este mismo año. Platícanos, te saludo. Óscar Arrieta, buenas tardes. Muy buenas tardes, Poli. Buenas tardes a todo el auditorio de Línea Directa. Pues después de semanas de rumores y especulaciones, esta mañana la Confederación Mundial de Béisbol y Softball hizo oficial que México se une a Taiwán y Japón como las sedes del próximo gran evento mundial del Rey de los Deportes, el Premier 12. Guadalajara y Tepic han sido las seleccionadas para fungir como los coanfitriones del Grupo A, aunque de momento se desconoce cuáles serán las selecciones que peleen en dicho grupo. Lo que se tiene garantizado es un espectáculo de gran nivel en el Estadio Panamericano y el nuevo Estadio Santa Teresita en Nayarit. México albergará en su totalidad 15 juegos del Grupo A, mismos que se llevarán a cabo del próximo 10 al 14 de noviembre, mientras que Taipei hará lo propio con el Grupo B para después dar paso a la Super Ronda que se jugará con sede en Tokio. Y es de esta manera que ya se encuentra todo listo para lo que se espera sea una auténtica fiesta del Rey de los Deportes en el Estadio Panamericano y el nuevo Estadio Santa Teresita. Poli y auditorio, así el reporte. Muchas gracias, amigo Oscar, muy buenas tardes. Mientras tanto, le platicamos que los pioneros Los Mochis, ahora de recibir al equipo de los Rayos de Hermosillo en los últimos dos juegos correspondiente a la primera mitad del calendario regular, esto con promociones de damas gratis el día de mañana, mientras que los niños y niñas estarían entrando gratuitamente el sábado 6 de abril, dijo el gerente deportivo de la organización, Jaime Leiva Redondo. El juego de las damas gratis es el día de mañana, esto en el centro de usos múltiples, arrancará a las 20 horas con 15 minutos, dicho de otra manera 8 con 15 de la noche, mientras que el partido de niños y niñas gratis sería el sábado a las 7:15 de la tarde noche. Bueno, pues el histórico, ¿quién no lo recuerda? Aquel de la blonda cabellera, el histórico impulsor de balompié femenil en México, Leo Cuellar, ex jugador del equipo universitario de la UNAM, habrá de visitar Mazatlán con visoría del equipo universitario. El evento se habrá de realizar en la cancha del Valle del Ejido el próximo 27 de abril. Amigos, los deportes del momento. Muchas gracias, Poli, gracias. Abrazo, amigo. Igualmente para ti, una pausa, regresamos con la parte final. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Intérnate en las redes sociales este 8 de abril en punto de las 9:30 de la mañana. Línea Directa lo tendrá todo para ti.
Sigue la transmisión del eclipse total de sol este 8 de abril a las 9:30 de la mañana por el Facebook y YouTube de Línea Directa. Totalmente en vivo desde el Observatorio 1873 en Mazatlán. Línea Directa. Vive la pasión de la competencia electoral con la mejor cobertura. Línea Directa. Elecciones 2024. Información clara, neutral y plural. Entrevistas exclusivas. Mesa de análisis. Agenda de candidatos. Tú mereces la mejor información. Línea Directa. Elecciones 2024 con Víctor Torres. Información para tu mejor decisión. El camarón de granja pone a Sinaloa en primer lugar de producción en el país, con más de 85 mil toneladas producidas en 900 unidades a lo largo del estado. Tú también conoces Sinaloa y date cuenta que Sinaloa es grande. RSN, todos somos Sinaloa. ¿Alguna vez te has sentido culpable por algo? Soy Juan José Díaz y este sábado te invito a unirte a la sección de Psicología y Crecimiento dentro del noticiero Línea Directa, donde hablaremos sobre la culpa, qué es, cómo se construye y cómo poder identificarla. Además, voy a compartir contigo algunas estrategias para que puedas liberarte de este sentimiento y encontrar tu paz interior. Te espero este sábado en Línea Directa para hablar sobre la culpa y el perdón. Hasta entonces. El lunes 8 de abril, Sinaloa será testigo privilegiado del evento astronómico más importante del siglo, Eclipse Total de Sol 2024. La NASA y la comunidad científica del mundo pondrán sus ojos en el cielo sinaloense para observar este evento único. Fascínate con nuestro cielo y disfruta de todo lo que Sinaloa tiene para ofrecer. Obsérvalo con protección. Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. Mantente informado ahora también en tu Alexa. Alexa, 101.7. Exa FM 101.7 Culiacán, en Tuning. Mucho gusto en saludarles, soy Víctor Torres. Bienvenidos a la información. Ya está Exa en Alexa. ¿No saliste de vacaciones? El que se quedó ahorró en Super Colchones, con los super descuentos especiales de Semana Santa. 10, 15, 20 y hasta 80% directo en exhibiciones. Vente por tus almohadas de regalo para que estas vacaciones sí descanses. Super Colchones. Incluir en la alimentación naranjas ayuda a regular el tránsito intestinal y a prevenir el estreñimiento. Lo ideal es consumirla en gajos y no en jugo. Así se aprovecha una mayor cantidad de fibra. Sinaloa consigue la presea de plata en la modalidad Madison Femenil en las pistas de los Juegos Panamericanos Santiago. Bueno, queremos enviar un saludo con mucho gusto. Carla Heredia nos dice que la selección de AOME 13U, así, que está jugando en Navojoa, por si le estamos informando en línea directa cómo van, pues pasaron invictos a playoff. Saludos a toda la selección de AOME, especialmente nos dice a Derek Heredia, y mucha suerte para el juego de hoy, que es a las 7 de la tarde noche, ¿sí? Con mucho gusto, saludos y pues, éxito, que todo salga bien. Queremos verlos en la final, ¿sí? Nos vamos con esto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen provecho. Pásela bien. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.